Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo les va? Todo bien. Bien, ustedes, espero que estén bien después de, este, bien. de este clima bastante, bastante feo y que no la estén pasando mal. Pero bueno, esperemos que, que pase rápido. Bueno, eh, son las 20:20, somos 26, vamos a seguir como venimos con el resto de los temas. ¿Alguno que se anime? ¿O no venimos? Yo creo que no, no terminé de entender el tema en sí de la, de la integración de los contratos cuando vimos interpretación el día lunes. Bueno, ahora explico integración, interpretación, calificación y clasificación. Esos son los cuatro conceptos que hay que tener en cuenta cuando uno habla de clasificación contractual y calificación e interpretación e integración. No hay problema. Eh, ¿Algún otro tema que no se haya entendido? Si es que podemos evacuarla, obviamente. Si, si no lo sabe, digo que no lo sé y lo estudiamos entre todos de nuevo. ¿Mm? Nos vale ponerse negro una vez y no colorado todos los días, ¿eh? como se dice en el refrán. Bueno. Eh, si quieren, antes de empezar con los temas adjudicados para hoy, van a ir viendo ustedes que esto es un desarrollo... Veo que están escribiendo en el chat. Eh, yo ahora, después de, de la clase, contesto. No hay problema si hay alguien que no pudo estar hoy. Eh, van a tener la clase y si... Porque, qué sé yo, hay un chico de Villajes, hay otras personas que por ahí están complicados con el tema de que hasta ahora no se ha cortado la luz, pero con lo que está lloviendo quizá en algún momento se corta o internet que hoy anduvo más o menos también, así que son estas cosas que pasan y que son imponderables. Bueno, van a ir viendo a lo largo el desarrollo de la teoría contractual, que en realidad es el desarrollo de la teoría del acto jurídico contractual. Entonces ahora es como que vieron como la ingeniería inversa, que supongamos la ingeniería inversa parte de la base de que existe una notebook. Y la empieza a desarmar toda para ver cómo está toda compuesta. ¿sí? Nosotros lo que hacemos en la teoría es justamente eso, es la ingeniería inversa del resultado de un negocio jurídico contractual. Después vemos los efectos, después vemos cómo lo clasificamos para ver qué, qué obligaciones genera. Pero básicamente cuando uno está en la formación del contrato, cuando uno empieza a analizar, che, ojo que hay elementos estructurales genéricos y específicos. Ojo que esos tres elementos estructurales genéricos que son el consentimiento, el objeto y la causa tienen presupuestos y tienen requisitos. Estamos haciendo ingeniería inversa. Estamos partiendo de la validez del, ne del negocio jurídico, contrato. Damos por hipótesis que es un acto jurídico válido y partimos para atrás. Y esa etapa, ahora lo voy a mencionar porque por ahí no lo mencioné. En realidad el acto jurídico tiene una relación, si, quiere, si se quiere, simbiótica con la biología. Porque tiene un íter, no es que nace de la nada. Como suele decir mi viejo, che, esa cosa no nació ahí. Entonces, alguien la puso. Si alguien la puso, es porque no estaba ahí y alguien la creó. Entonces, en el negocio jurídico pasa lo mismo. Cuando se gesta el negocio jurídico, no nace de la. De golpe nos vimos, nos miramos a los ojos con Maximiliano Blanco. Y más allá de lo que son los libres pensamientos que en estos momentos pueden estar pasando por su cabeza, había cuenta de que los hechos son sagrados y las interpretaciones son libres. Nos miramos y nos dijimos, podría empezar un bolero así: "Che, vamos a hacer un contrato". Y la única, y, vos decís, ¿Y de dónde y qué hablaron, qué dijeron, sobre qué van a hacer un contrato, ¿por qué? ¿Para qué les sirve? ¿Con qué necesidad? Ese es el reproche. ¿Con qué necesidad existe eso? Entonces, siempre vienen los reproches. Pues. Entonces, a lo que voy es: ojo, porque esto no es que nace el contrato porque, porque nace de la definición del 957 o 56 que dice que el contrato es el acto jurídico bilateral destinado a crear, modificar, transmitir, regular o extinguir relaciones jurídico-económicas. No, hay una parte previa. Entonces, todo el ITER contractual, el ITER es el. Na Nacimiento. Por ahí ustedes lo tienen, a la palabra ITER la tienen más de penal, ¿sí? Del ITER criminis. Pero la palabra ITER no solamente se aplica a penal, se aplica en derecho societario con el ITER, el, el ITER contractual societario. Y en contrato se aplica justamente con el ITER contractual en el sentido de ver a partir de cuándo las... Tratativas preliminares empiezan a obligar para celebrar un contrato definitivo. Primer punto. Segundo, ¿cuándo consideramos que está celebrado ese contrato definitivo para que empiece a generar obligaciones relativas al contrato que quisimos contractuar? contratar? Porque las tratativas preliminares también generan relaciones y responsabilidad. Entonces, en ese ítem, nosotros tenemos tres segmentos bien diferenciados. Digo esto y explico lo que pre preguntaba Francisco. ¿Estamos? Esa primera etapa es la, la, etapa de, la etapa precontractual. Esa etapa precontractual es en donde, ¿se acuerdan ustedes cuando fueron a obligaciones que había un autor alemán que era von Yerin, que hablaba de la culpa en contraendo como, como factotum de la responsabilidad y del quiebre del, ¿sí? de la buena fe, de las dos clases de buena fe, de la buena fe creencia, que es la subjetiva, ¿sí? Y de la buena fe, probidad. Es decir, no solamente creo que estoy actuando bien de buena fe, sino también se lo demuestro al tercero con el que está contratando conmigo. Es decir, sería la buena fe subjetiva y la buena fe objetiva. Eso, esa es la primera parte. Entonces, nosotros tenemos una primera parte que comienza con las tratativas preliminares y termina con el contrato celebrado. ¿Está? ¿Por qué? Porque ahí, una vez que está celebrado el contrato, automáticamente nace otra etapa que es la más importante, que es la etapa contractual. Ahora, esa etapa contractual nace, se ejecuta. Siempre van a ver que en materia contractual hay un principio importante, que es el principio de ejecución del contrato. El principio de ejecución del contrato es lo que empieza a dar validez al contrato. Porque yo puedo hacer un contrato, no ejecutarlo y después lo dejo sin efecto. Pero si el contrato o el negocio tiene principio de ejecución, ya no lo puedo dejar sin efecto. Si no es que hay incumplimiento contractual o hay algún supuesto de ineficacia funcional. O decidimos extinguirlo reconvertiéndolo en otro, o dejándolo sin efecto con, obviamente, las necesarias salvaguardas para cumplir con, esa con las prestaciones no cumplidas. Perdón, porque esto está ya. ¿Está? Entonces, esa etapa, ¿hasta dónde llega? Es difícil delimitar hasta dónde llega la etapa contractual y su cumplimiento. Entonces. En teoría, en doctrina, la mayoría está de acuerdo en decir que cuando nace el contrato arranca la etapa, la etapa contractual y se considera cumplida cuando se cumplieron las prestaciones es esenciales, especiales del contrato. Ejemplo: en una compraventa se entregó la cosa y se pagó el precio. En una locación se concedió el uso y goce de la cosa y se paga el canon locativo. En una permuta se entregó la cosa y vino la, co la otra cosa. Y así podría seguir con todos los tipos contractuales que hay. ¿Estamos? Ahora, esas no son las únicas obligaciones que emergen del contrato, porque las obligaciones o los efectos obligacionales que emergen del contrato como objeto mediato, diría Alterini, casi lo dije sin voz, porque se me, se me desinflaban los, los, los pulmones, quedé, quedé medio resentido después del COVID. Una vez que... Una vez que que se cumplieron las prestaciones esenciales y especiales, ahí arranca otra parte, otra etapa, que es la etapa postcontractual. Y la etapa postcontractual la etapa post -contractual es aquella que emerge una vez concluido el contrato o las prestaciones principales del contrato, porque son obligaciones para ser cumplidas después de la conclusión del contrato. Y ustedes me van a decir, ¿qué? si ya se cumplió, ¿para qué? No. Bueno, hay pactos que se, se suscriben para tener efectos. Hay dos pactos muy clarísimos. Uno es el deber de confidencialidad. Es decir, eh, vos después de haber celebrado este contrato, no podés salir a decir nada de lo que viste. Por ejemplo, fuiste un franquiciado. No podés salir a decir cómo es el contrato de franquicia no podés dar, dar los datos técnicos, no podés dar nada de lo que yo te paso acá porque estás incumpliendo un, la obligación poscontractual. Hay otro también derivado de esa ejecución, que es el pacto de no competencia, o la cláusula de no competencia, que esto hace a la, a la justamente, a la defensa, en parte a la defensa de la competencia, pero en parte hace a lo que van a ver en comercial como la la política de competencia desleal, es un acto de competencia desleal. Ese. Entonces, ese, esa cláusula de no competir, de no competencia, es una obligación postcontractual. Post si ustedes van a la parte de franquicia, del contrato de franquicia en el Código Civil y Comercial, van a ver que dice: una vez concluido el contrato de franquicia, el franquiciado durante un año no puede establecerse. Es la cláusula de no establecerse o de no establecer o de no competencia, no puede establecerse durante el periodo de este año, no puede establecer un negocio igual o similar al que tenía bajo la franquicia, ni establecerse en las zonas previstas en la franquicia, porque hay un elemento sustancial en la franquicia que es la exclusividad. Entonces, fíjense que eso sería como ese líder contractual. Bueno, nosotros estamos empezando a desarrollar todo eso ahora. Porque es lindo venir a decir acá, che, los contratos tienen elementos, los elementos son los naturales, los accidentales y los, y, los, ¿sí? y los estructurales. Y, y después decir que hay presupuesto y hay que desarrollar, pero hay que entenderlo. Y después hay que ir a hueso. Entonces, esa sería, ese sería el ITER, cómo se establece. Y después, de acuerdo a dónde se genere el incumplimiento, yo voy a ver de qué clase de naturaleza de responsabilidad se trata. Si es, una etapa, si es una responsabilidad extracontractual por incumplimiento de la primera etapa que genera deber de indemnizar por el rompimiento de las tratativas preliminares en forma intempestiva, donde se vulnera ese deber de buena fe. Si es un incumplimiento de las prestaciones que emergen del contrato, en cuyo caso será contractual, y veré cuál es, ¿sí? veré cuál es el grado de responsabilidad. Siempre, obviamente, todas estas etapas cumpliendo los cuatro atributos de la responsabilidad civil y, civil y comercial. Antijuridicidad, factor de atribución, daño y relación de causalidad. Relación de causalidad desde la doble visión, que es desde la imputatio facti, es decir, el, hecho, el sujeto este realizó el, el incumplimiento. Y además, la relación de causalidad como menú de consecuencias o abanico de consecuencias a reparar, porque, en cierto modo, hay una gran contradicción en el sistema jurídico argentino y en la teoría de la responsabilidad. Y la gran contradicción es que se habla de la reparación plena y nada puede ser reparado plenamente. Primero, porque ya el propio, la propia ley, el propio ordenamiento jurídico no deja reparar todas las consecuencias que emergen de ese incumplimiento. ¿Por qué? Porque solamente se reparan las consecuencias inmediatas o necesarias, y las mediatas en la medida en que haya sido consecuencia derivada de ese incumplimiento. Las remotas no se reparan, las causales tampoco. Entonces es mentira que se repara plenamente. El daño moral, por más que sea contractual y se repare, y más allá de que en la legislación anterior, el Código Civil, no estaba previsto la, el pacto del daño moral, es decir, el, el pacto no, la, la indemnización del daño moral. Salvo que hubiese existido malicia. ¿eh? Ahora se repara, pero la reparación tiene que ser con relación a las consecuencias que emergen de ese incumplimiento. No te van a dar dos millones de dólares porque hubo daño moral. Hay que ver si se paga y cuánto se paga y cuánto se tarifa. Obviamente, eso lo decide el juez. De acuerdo a lo pedido. El daño punitivo. No siempre prospera el daño punitivo por más que haya un incumplimiento contractual y es en materia de consumo. Porque no siempre las actitudes por las cuales el, el, el proveedor incumple son pasibles de ser sancionadas por daños punitivos en los términos del artículo 52 de la 24.240. Entonces, ojo, ojo que no todo lo que brilla es oro, como dicen nuestras madres y abuelas, ¿sí? Nene, no todo lo que brilla es oro. Díganme que nunca se lo dijeron. Entonces, fíjense que esos refranes por algo, por algo existen, ¿no? Tienen un tienen abolengo, una si se quiere, social, cultural. Hasta acá vamos, se va entendiendo, esto es fácil. Lo mismo ocurre con la etapa postcontractual, también genera el incumplimiento de las obligaciones que nacen para ser cumplidas en la etapa postcontractual, su incumplimiento genera responsabilidad. ¿Estamos? Dicho esto. La etapa o la pregunta que hizo Francisco con relación a que, che, no me quedó claro lo de integración, y está buena la pregunta para aclarar algunas cosas. Si nosotros hablamos, de, hay cuatro temas de los que hay que hablar cuando se habla de integración. Uno es el de clasificación, otro es el de calificación, otro es el de interpretación. Y por último el de integración. Y yo les pregunto a ustedes, casi hasta en un tono político, ya o sea que estamos en las vísperas. Vieron que están todos discursiando hoy. Hoy están todos con la, Están todos lenguaraces. Eh, vamos a clasificar un contrato. Vamos a, inter a interpretar un contrato. Vamos a calificar un contrato. Y vamos a integrar un contrato. Entonces, todos esos cuatro temas están relacionados con un contrato que ya existe. Primordial, ¿está claro? Es decir, estamos hablando de que los agentes jurídicos, ¿quiénes son los agentes jurídicos? Primero las partes. Segundo, los abogados, nosotros. Tercero, los jueces, nosotros. Cuarto, podrían ser los mediadores. Es decir, esas actividades... Puede realizarlas cualquiera, no necesariamente es potestad exclusiva de las partes. Y cuando el conflicto excede a las partes, para eso existen los, las resoluciones alternativas de disputas, ¿por qué? Porque si es comercial, yo lo podría someter a arbitraje, lo podría someter a conciliación, lo podría someter a mediación, más allá de que el rol que cumple cada uno de esos resolutores, por decirlo de alguna manera, es distinto, porque no todos negocian con las mismas armas. También lo puede resolver un juez de paz, o lo puede resolver un juez de primera instancia, o lo puede resolver un juez de cámara, un juez de corte, o un juez de una corte internacional, como podría ser la corte interamericana, o como podría ser la corte de justicia penal. ¿Se entiende? La interpretación de la norma que emerge del contrato podría serla cualquiera. No es un uso exclusivo. ¿Por qué? Porque como rige la autonomía de la voluntad en materia contractual, es decir, las partes celebran lo que quieren, nadie las obliga, salvo que, como dijimos en, las primeras en la primera clase, haya una limitación, haya un cercenamiento, haya un corseteo a las libertades, a la libertad contractual ¿sí? y a la libertad de contratar. Es decir, a la libertad de meterle al contrato objetiva, de incorporar las cláusulas que nosotros querramos en la medida que el ordenamiento jurídico nos lo permita, no podemos hacer lo que queremos. Tiene que haber frenos inhibitorios, si no, con la, bajo la excusa de un contrato, yo hago lo que quiero, no. Entonces, esos frenos inhibitorios los pone la ley, los pone el ordenamiento jurídico, mediante, mediante la denominación de orden público, mediante la denominación de uso y buenas, moral y buenas costumbres, usos y costumbres, facultades directivas o directrices de los magistrados, de aquellos que vienen, es decir, hay una limitación. Y la limitación justamente baja también de la constitución. En ese sentido, entonces, nosotros decimos, che, tenemos un contrato. Bueno, entonces, hasta acá está Francisco, hasta acá vamos. Bueno, ¿qué hago primero con el contrato? Lo, clas lo, lo califico, primero califico. Acostúmbrense a que en el derecho se utiliza muchas partes, en, en muchas ramas se utiliza, se utiliza la palabra calificación. Calificación no como poner nota, sino calificación por darle, ¿sí? determinarle la naturaleza jurídica a ese contrato o a qué especie pertenece. Ya en el derecho internacional privado van a ver que calificación depende de la denominación que cada ordenamiento jurídico le da a una palabra que podría ser común. Por ejemplo, nuestra ley lo tiene. ¿Cuál? ¿Qué, qué palabra se podría calificar? Mayor de edad. ¿Qué es mayor de edad para ustedes? Ese es un sistema de calificación, ¿se dan cuenta? Mayor de edad para nosotros es más de 18 años. En otros ordenamientos jurídicos será 17, en otros será 19, en otros será 21, otro... eso es un sistema de calificación. Otro, otro punto de calificación es el residencia habitual y centro de vida del menor. ¿Qué es la residencia habitual y centro de vida del menor? Domicilio. No. ¿Se dan cuenta? Domicilio es una cosa. Residencia. No se escuchó, no se está escuchando. Sí, se corta. Domicilio es un atributo de la personalidad. ¿Sí? Entonces, fíjense que eso es. ¿Pueden repetir que se cortó todo? ¿Se ve, se escucha bien o no? ¿Bien o no, colegas. ¿Se ve, se escucha o no? Ahí está, profe. Ahí sí, profe. Ahí sí se ve, se escucha. Bueno. Sí, anda mal internet, no sé qué, qué pasa. Desde hoy hoy me hizo lo mismo. Bueno, decía que el sistema de calificación lo establece cada ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque son conceptos que cada sociedad le, le, le da el contenido que desea en un momento determinado. El derecho no es el único que califica. ¿Sí? Hay otras ciencias también que califican. Es decir, todos califican de alguna manera las herramientas con las cuales trabajan. Ahora, calificar es eso, es, da, es determinar la naturaleza jurídica de algo. Che, esto es un contrato. Bueno, pero ¿qué clase de contrato es? ¿Está? Cuando yo ya determino que es un contrato y después paso a la pregunta de qué clase de contrato es, lo estoy clasificando. Clasificar es una cuestión que es meramente académica puede servir también al ejercicio de la profesión, pero en realidad es una, es una, forma parte de la metodología jurídica, porque no es lo mismo hablar de contratos unilaterales que bilaterales, no es lo mismo hablar de contratos onerosos que gratuitos, no es lo mismo hablar de contratos conmutativos que aleatorios, no es lo mismo hablar de contratos de ejecución inmediata que diferida, ni es lo mismo hablar de contratos de ejecución instantánea, que de ejecución continúa, ¿sí? continuada o de tracto sucesivo, y así sucesivamente. Entonces yo cuando clasifico, lo coloco al contrato, lo ubico al contrato en una zona determinada de actuación. ¿Por qué? Porque no todos los institutos contractuales actúan para todos los contratos. Por ejemplo, cuando yo hablo de que hay efectos naturales de los contratos bilaterales, esto quiere decir que si hablo de la cláusula resolutoria tácita o del pacto comisorio tácito, eso se aplica a los bilaterales, los unilaterales no tienen la misma forma de resolverse. Si yo hablo, por ejemplo, de las garantías de saneamiento, eso va a ser un principio atributivo de los contratos onerosos y no de los gratuitos. Los gratuitos no tienen garantías de saneamiento, a excepción de lo que la ley prevé que tengan, por ejemplo, la donación. En algún caso se puede pactar las garantías de saneamiento para la donación. ¿Estamos? Entonces, y así podría seguir. Los efectos de la resolución en los contratos bilaterales entre dos partes no es lo mismo que los efectos de la resolución en los contratos bilaterales plurilaterales. Porque en los plurilaterales hay más de dos partes. Quiere decir que la resolución no afecta a la integración a ese contrato en sí mismo. Como modo distintivo, ejemplo típico, los contratos asociativos o la creación de, la, de las sociedades. Un contrato de una sociedad de responsabilidad limitada de cuatro socios, ¿sí? si, se, si uno de los socios no cumple con las obligaciones que se comprometió a aportar y se resuelve su contrato, el, la sociedad sigue existiendo y los otros socios tienen obligaciones de integrar debidamente la, las cuotas partes sociales. ¿Se dan cuenta? Eso es un contrato bilateral plurilateral de organización. Y así podríamos seguir, por ejemplo, con la teoría de la imprevisión o imprevisibilidad del 1091. No opera en los contratos gratuitos la teoría de la imprevisibilidad. ¿Por qué? Y porque dice que cuando la contraprestación se hubiese tornado excesivamente onerosa, ¿qué contraprestación hay en los contratos gratuitos? Ninguna. Entonces. Se dan cuenta cuando yo les digo, ustedes analicen con sentido crítico, que estar en presencia de un contrato de esa naturaleza, clasificado como, por ejemplo, conmutativo, no significa que se apliquen todas las reglas atributivas de los conmutativos a todos los contratos, porque cada uno tiene una estirpe distinta, porque cada uno tiene una función económica y una estructura jurídica distinta, por más que todos participen del género contrato. Hasta acá vamos, se va entendiendo. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que lo califique, una vez que lo clasifique, por ejemplo, contratos formales y no formales, esa es otra clasificación. ¿Cómo tengo que exteriorizar el, el consentimiento? Y bueno, de acuerdo a la naturaleza del contrato que esté celebrando, si es una compra-venta inmobiliaria, tendré que hacerlo por escritura pública. ¿Pero qué significa? Que no vale el contrato. Si no lo hago por escritura pública y lo hago por boleto de compraventa, no, no significa eso. Significa que celebraste un contrato, pero no celebraste un contrato de compraventa. Pero si a mí me dio el departamento, sí, pero no te transmitió el derecho real de propiedad. Te dio el departamento, pero vos no sos técnicamente el dueño. Sos el poseedor de la cosa, porque no tenés título. ¿Cómo que no tengo título? Si este es el boleto, no, no, señor. Eso es, el, eso es un contrato pero no un contrato de compra-venta, es un contrato preliminar. ¿Sí? Es un preliminar de contrato, porque opera la teoría de la conversión del negocio jurídico, y entonces las partes se comprometieron a otorgar la formalidad que la ley exige para esa clase de contratos. No se asusten, que después lo vuelvo a explicar si quieren. 1170-1171 del Código Civil y Comercial. Boleto de compra-venta. Pero está relacionado. Esto con las tratativas preliminares. Porque cuando ustedes van a los, a los contratos preliminares, fíjense que ahí hay alguna, de, hay alguna designación con relación, che, ojo, que los contratos preliminares no se pueden celebrar sobre aquellos contratos que hay pena de nulidad celebrarlos si no se celebran en escritura pública. ¡Apa! Entonces ahí ya tenemos que ver que hay determinados. Contratos preliminares. Fíjense que estoy diciendo contratos preliminares y no precontratos. Porque no son lo mismo. ¿Sí? Si uno tuviese que dividir los contratos que obligan a celebrar otros o no, uno tendría que decir, che, contratos preliminares se dividen en dos. Los contratos preliminares, propiamente dicho, y los contratos preparatorios. Son dos cosas distintas. Los preliminares obligan a celebrar el otro contrato. Los preparatorios no obligan a celebrar el otro contrato. ¿Se dan cuenta? Eso pasa porque uno los clasifica. Ahora, una vez que lo tengo el contrato ahí armadito, se empieza a ejecutar. Y al ejecutarse, empiezan a verse las vicisitudes que pueden tener los contratos en torno al sentido y alcance que uno le da a las cláusulas que incorpora. Entonces, cuando uno pretende buscar o auscultar el sentido y alcance de las cláusulas contractuales, está interpretando. ¿Y cómo interpreto? De acuerdo a cómo son las pautas de interpretación. Bueno, hay muchas pautas de interpretación durante, a lo largo del, con, de, del Código Civil y Comercial y están desperdigadas por distintos lados encima, con lo cual nos obliga a leer todas las cuestiones. Pero cuando uno interpreta, está haciendo eso, está dando el sentido y alcance a las cláusulas. ¿Y qué significa interpretar? Y que no es lo mismo interpretar un contrato paritario que un contrato de consumo. ¿Por qué? Porque si bien hay una regla, que prácticamente es un principio del derecho, que es el deber de buena fe, y que todos los contratos, ¿vieron que esto arranca ya en la primera parte? 958, creo que está por ahí, o 957. Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, de acuerdo a lo que verosímilmente decía la anterior, 1198, primera parte, de acuerdo a lo que las partes verosímilmente entendieron o pudieron entender. Hoy en día se entendieron o pudieron entenderse, se cambió y dice que debe interpretarse, celebrarse de buena fe y ejecutarse de buena fe conforme a, a una, sí, a lo que un contratante razonable hubiese esperado contratar. Apa, ahí me cambió la bocha. Sí, no me acuerdo ahora el artículo, pero debe ser el 9 961, exactamente. Como un contratante cuidadoso y previsor, y yo les pregunto a ustedes, Uy, perdón ¿qué es el cuidadoso y previsor? ¿Qué es un contratante cuidadoso y previsor en una economía de mercado como la Argentina? ¿No contratar en dólares, por ejemplo? Pregunto, ¿ser cuidadoso y previsor sería no contratar en dólares? ser cuidadoso y previsor en la república argentina sería eh, establecer cláusulas de estabilización porque hay inflación y los cánones locativos se van a acelerar o cambian. qué sería? Ser, es una palabra de nuevo volvemos ambigua. es una palabra que necesita contenido. es como el estándar del buen hombre de negocios del artículo 59 de la ley general de sociedades que emerge de un estándar alemán o como el pater familia del derecho romano. ¿Qué es ser un buen pater familia? ¿Un buen pater familia es hombre? Por ejemplo, ¿tiene que ser hombre el pater familia? ¿O puede ser mujer? ¿O puede tener otro, otra percepción? ¿Necesita ser un.? Sola, necesita, ¿Se entiende? Son conceptos que están vacíos adentro. Porque es lindo decir, che, tiene el buen, el buen concepto del pater familia, tiene el buen nombre de negocios. El contratante cuidadoso y previsor. Ah, sí, ¿qué es un, cuida un contratante cuidadoso y previsor? Pedirle al, al ciudadano común que no sabe derecho, que sea contratante, que él debería haber sabido que existía una norma en el Código Civil que le decía que usted tendría que haber sido cuidadoso y previsor que tendría que saber que hay una que para hacer operativa la teoría de la imprevisión o imprevisibilidad no tiene que estar en mora, qué sé yo. Llega el momento del vencimiento y por ahí no puede pagar la cuota. Ser cu cuidadoso y previsor significa, che, no contrates con uvas porque dentro de dos años va a estallar todo y el uva se va a ir por las nubes. Eso sería ser cuidadoso y previsor. ¿Qué tenemos? Necesitamos la bola de cristal. Entonces, Abajo del contratante cuidado supervisor debería haber, venir una eh, verbigratia, el, ¿sí? el wing guru. O si no, la bola de cristal, la bola de cristal contractual. Entonces, es imposible. Es imposible obtener eso. Con lo cual, es un concepto que, cuando digo vacuo, no significa que no, sea, no tenga un sentido. Entonces, ahí nosotros. Estamos interpretando, como por ejemplo, los contratos deben interpretarse, celebrarse y ejecutarse de buena fe. Después hay que interpretar las palabras de acuerdo a lo contextual. Y, y también interpretar las palabras de acuerdo a lo que la generalidad de la gente conoce, salvo que sea una palabra muy técnica. ¿Mm? Como por ejemplo cuando queremos conjugar el verbo usucapir que no existe. Entonces, usucapiendo, usucapió, no existe la, el verbo usucapir. Es un instituto. Entonces, será adquiriendo la prescripción. Pero, ¿se dan cuenta? ¿Pero qué pasa? Si nosotros nos metemos en el ámbito de un contrato de consumo, ya iba a haber una regla específica. Que además de todo eso, está. ¿Cuál es? ¿Qué, qué está? Hay un principio a favor débilis. Hay un indubio pro consumidor. Es como en el derecho penal cuando se habla del indubio prorreo. En el derecho comercial, antes de este código, existía el, el favor de vitoris. Siempre ante el caso de duda de que exista o no exista la deuda, se está en caso de favor de Vitoris no debe. ¿Se dan cuenta? El favor de Vitoris ya no está más, aunque puede emerger de alguna normativa comercial o mercantil. Ahora existe el favor débilis. De ¿Por qué? Porque no solamente ahora los contratos deben interpretarse y celebrarse de acuerdo a la buena fe, sino que el favor débil significa, ojo, que Argentina celebró muchos tratados, no solamente en materia contractual internacional, como por ejemplo la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías de, del 11 de abril de 1980, que es ley para nosotros, la ley 22.765, y que si ustedes están contestando el trabajito de la puntación Puntation, no puntation, tangentation no es sex pistol ni nada de esto acá, porque no es de origen anglosajón la puntación. Deberían hablar del 19 numerales 1 y 3. 19 numerales 1, 2 y 3, porque son el antecedente directo, al igual que la puntación, de los acuerdos parciales del 982. Ojo con ese trabajo. Entonces, ojo ahí. No le quiero pinchar el lobo a nadie, pero no, no hay que quedarse con lo que uno ve. ¿Mm? Porque cuando uno ve de un lado, el otro puede estar viendo el otro. Por ejemplo, ¿ustedes qué están viendo ahí? ¿Un celular? Sí. ¿Pero qué parte del celular? El reverso, el celular con la cámara. Yo estoy viendo la pantalla negra con una lucecita que prende y apaga. Eso no es un celular. Va, sí, podría hacerlo. ¿Se dan cuenta? Si lo pongo así, ¿qué ven ustedes? No determinan si es un celular, podría ser una agenda. Tengo una agenda igual, miren. ¿Se dan cuenta? Entonces, ojo con las visiones, ojo con, las, con los recortes subjetivos en materia de derecho, porque en el derecho, como diría Cosio, en la teoría ecológica, cada uno recorta lo que le conviene. Esto es muy subjetivo y el derecho se trata justamente de no subjetivizar cuando hay situaciones de disputas. Por eso aparece un tercero a resolver. Porque si cada uno le va a meter su contenido subjetivo, y bueno, sí, siempre tenemos la razón. ¿Quién es el que se equivoca siempre? El otro, ¿no? El que se equivoca siempre es el otro. Uno, uno siempre tiene razón, es perfecto, rubio de ojos celestes, de físico exuberante como el mío. Y ustedes me van a decir, ¿qué tomaste hoy? ¿Qué tomaste, Cataldo? Si vos sos morocho, feo, está con un color pálido. Estás gordo de con ese que puló a ver mostaza. ¿Se entiende? Entonces son apreciaciones. El derecho se trata de eso muchas veces. Son apreciaciones. Entonces uno se coloca en una posición de no reconocimiento hacia el otro. Como diría Todorov en La Conquista de América, la existencia del otro. Bueno, en un contrato el otro existe también. El tema es que hay que ver qué relación de equilibrio existe entre esas partes. En la relación de equilibrio que existe entre esas partes aparece un autor alemán muy bueno que se llama Karl Larenz. Yo ya se los dije a ustedes. Base del negocio jurídico de incumplimiento de los contratos. Donde él dice, che, esperen. A pesar de que exista consenso sobre que los elementos estructurales genéricos de los contratos son el consentimiento, los que y la causa. Ojo que, que se presupone que cuando uno celebra un negocio jurídico como es el acto jurídico es lícito. Tiene que entenderse que no hay una explotación de una parte hacia la otra. Tiene que entenderse que hay un equilibrio prestacional. Si no, existiría un abuso por intermedio de los contratos. Por eso, a partir del artículo 9 al 12, aparece lo que es el abuso de la posición dominante. Abuso de la posición dominante. Bueno, a veces aparece el abuso de derecho, pero hay uno que es el abuso de posición de dominio. Posición de dominio que no es un contexto. Esto también es interpretar. Pero no es un elemento que sale del derecho civil, sino que sale del derecho de defensa de la competencia. El abuso de posición de dominio nace del artículo 4 de la ley de defensa de la competencia. Cuando habla que, el, que el, el sistema se puede vulnerar por vía de un abuso de posición de dominio, ¿por qué? Porque nuestro sistema permite el monopolio. Nuestro sistema de defensa de la competencia permite el monopolio, no como el antitrust anglosajón. Entonces, como permite el monopolio, de hecho lo dice la Constitución. En el 42. ¿No habla de la protección de los monopolios legales y naturales? ¿Cuáles serían los monopolios legales? El derecho de propiedad es un monopolio. Lo que es de ustedes es de ustedes. Es un monopolio sobre la propiedad de la cosa. Una marca es un derecho de monopolio. Una patente, un modelo de utilidad. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Un, eso sería un legal, el natural. Las cuestiones referidas al Estado. O el Estado, cuando el Estado es dueño del mar Atlántico, ¿sí? del mar, de acuerdo a la, a la Convención de Montego Bay de 1982, hasta las 200 millas submarinas, es el Estado no ustedes. ¿Se dan cuenta? Es un monopolio legal, es natural. El Estado naturalmente es dueño de eso. No son ustedes. Por más que digan que nosotros somos el Estado, sí, pero no, el Estado es otra cosa. Entonces, eso es interpretar, eso es interpretar el contrato. Es darle el sentido a la cárcel, pero ojo, che, acá hay un contrato de consumo. Bueno, entonces si hay un contrato de consumo y es una relación de crédito, resolvemos la cuestión con el 36 y el 37. Bueno, a ver, ¿qué dice el 36? Bueno, usted tiene que haberle aclarado. Si es una tarjeta de crédito, usted le tiene que enviar todos los meses un resumen de cuenta diciéndole cuál es la tasa que le va a cobrar, cuál es el saldo, cuáles son los intereses financieros, cuáles son los intereses por mora, a ah, dónde lo puede pagar, no le capitalice. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué pasa si la cuestión a resolver no dice nada de eso? ¿O qué pasa si yo cuando interpreto, como por ejemplo en los términos del 988, vayan al 988, por favor, eh. Rechercan el 982, vamos. 982, no, 84, 84. Y el 988, ¿cuando hablan de qué? De contratos con cláusulas predispuestas. ¿Qué pasa si en los contratos con cláusulas predispuestas, 984 y siguientes, 988, hay una cláusula que se tiene por, por escrita, por ejemplo, o hay una cláusula que se anula porque es abusiva. ¿Por qué es abusiva? Porque desnaturalizó los derechos del predisponente y le dio más. Porque restringió, limitó los derechos, porque restringió los derechos del adherente. Estos se llaman contratos con cláusulas predispuestas, son contratos no paritarios, porque acá hay una parte fuerte que redacta la cláusula y el otro lo único que puede venir es decir, sí, ¿conocen algún ejemplo? Casi todos. O ustedes, cuando fueron a Frávega, negociaron el precio de la, de, de, de la ladera, el lavarropa, nada. O cuando fueron al seguro, che, vamos a sentarnos a negociar las condiciones generales de contratación, minga. Le dieron la hojita, firmar acá, sacar esto. Cuando fueron a comprar, ¿se dan cuenta? Esos son todos contratos, los contratos con cláusulas predispuestas sometidos a condiciones generales de contratación. Imaginémonos que, en virtud de la facultad revisora judicial, por más que se haya aprobado administrativamente, dice la ley, artículo que sigue, el artículo que sigue, la, la autorización administrativa no implica que no pueda ser revisado en, en jurisdicción judicial. Decimos, che, pará, esta, esta, este contrato predispuesto es, es, es violatorio de los derechos consumidores. ¿Por qué? Porque tiene jurisdicción exorbitante. Primero, compró una plancha en Mar de Plata y lo mandan a litigar con Electrolux a Santa Fe. Te sale más caro. Ir a litigar a Santa Fe, pagarle al abogado a Santa Fe, que es otra provincia, que, que tirar la plancha y comprarte una nueva. ¿Está bien eso? No. Se tiene por no escrita la cláusula. ¿Y qué hacemos? Para, déjame ver que está Francisco, porque si no está Francisco y dice toda esta aplicación para Francisco. ¿Está Francisco? Sí, ahí te veo, arriba, a la izquierda. A la sinistra. ¿Sí? Cuando yo aplico las pautas de interpretación, puede ser que me generen o una nulidad parcial o que me generen tener por no escrita una cláusula, o que me generen correrla. Entonces, ¿a qué me pasa? Se me vacía el contenido contractual. Cuando se me vacía el contenido contractual, ¿qué tiene que hacer el juez? Integrarlo. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué significa integración? ¿Vieron, ¿Vieron cómo yo fui de menor a mayor? ¿no? Integrarlo significa incorporarle una cláusula. El juez le incorpora una cláusula o las partes le incorporan una cláusula que sea acorde a la naturaleza del contrato del cual se está debatiendo. Eso es lo que significa integrar. ¿Y cómo integro? Y de acuerdo a lo que me dice la ley, integro como me dice la ley, no es que se me cantó integrar e integro. Che, hoy me, hoy, hoy me levanté motivado para integrar un contrato, ¿eh? se los aviso. Y ustedes me dicen, pero, ¿qué está diciendo? Deja de hablar pavadas. Cuando hablamos de integración... Hablamos de que cada contrato, de acuerdo a su ámbito se integra como dice la ley particular. Ejemplo de integración. Ejemplo de integración está en el 964. Pero no es el único ejemplo de integración. En la Ley de Defensa al Consumidor, el prototípico ejemplo de integración está en el artículo 3. Dice el artículo 3 de la 24240 en los casos en que las situaciones de los consumidores no puedan resolverse conforme a las pautas que emergen de esta ley, yo no puedo integrar con cualquier norma. Tengo que integrar con los microsistemas de la ley de lealtad comercial 22.802 y con la ley de defensa de la competencia en ese momento 25.156. ¿Se dan cuenta? No puedo integrar con el código de comercio, ex código de comercio. Integro con la tríada comercial. Lo que no resuelvo por la ley de defensa del consumidor, lo resuelvo por la ley de la lealtad comercial. No es un capricho que la ley diga que se integra así. ¿Por qué? Porque casi todas las cuestiones de lealtad comercial, como nosotros no tenemos una ley de publicidad, rigen las cuestiones de publicidad de productos y servicios. Y cuando la publicidad es engañosa, ¿sí? desleal, cuando no reúne los requisitos para ser confiable. ¿Por qué? Porque eso está relacionado con el deber de información de la ley de defensa del consumidor. ¿Está claro? Porque son requisitos atributivos de la oferta. Requisitos atributivos de la oferta. Siempre damos un ejemplo acá. Y en comercial también. Bueno, los que nos van a sufrir acá, a mí en comercial no me van a querer ni ver. Por ahí se van a las otras dos comisiones. Pero si quieren seguir sufriendo cuando vayan a comercial, comisión de la noche, no voy a decir que es la mejor, pero es la mejor, nada, mentira, es un chiste que siempre hago, porque siempre aparece o aparecía en parato, o aparece alguno del centro que son amigos de, de Martínez bordaico entonces le digo, seguro que se van a la, de la mañana. Pero más allá de eso, de que es un chiste entre amigos, eh, el típico ejemplo. Había un, en un momento un seguro de un banco, que era el banco francés, que era consolidar, si no me equivoco, dice: No te preocupes, y había imágenes publicitarias, y en la publicidad, por ejemplo, el, el flaco se bajaba del auto y dejaba la llave colgando y batía la llave, ¿vieron? Bate que bate de un lado para el otro, pega bandazos, como dicen los hombres, ustedes siempre pegan bandazos, dicen lo, los gallegos, dicen de nosotros, cuestión que es cierta. Entonces dice: despreocupate, porque con seguros del BBVA, Banco Francés, vos estás asegurado incluso en estas situaciones. ¡Ojo con esa situación! Porque para la ley de seguros, esa situación es un supuesto de culpa grave del asegurado en el cual no debe pagar el seguro. Olvidarse la llave puesta afuera. Es una situación que el seguro no debería cubrir porque es culpa grave del asegurado. Ahora. Si se diera un litigio entre un asegurador el BBVA con una situación idéntica así, yo puedo integrar el contrato diciéndole, "No, pero espere, cuando usted fue a contratar el seguro, usted publicó hizo una publicidad en donde dijo que estas situaciones también las cumplía, con lo cual en este caso concreto la culpa grave usted la asume, por más que sea culpa grave, ¿se entiende? ¿Está claro? ¿Se dan cuenta de la importancia? Bueno, yo integré. Pero supongamos que con qué integré? Con la 22802 con la ley de lealtad comercial, que es la que regula los supuestos de publicidad, o la ley de redondeo también, es la misma, modifica la ley de lealtad comercial. Y si no considero eso, recurro a, la, a alguna figura que pudiese surgir de la estructura normativa de la ley de defensa de la competencia, que básicamente son tres normas de estructura que tiene la ley de defensa de la competencia, pero todas ellas tienen que entender, Tienden a violar el interés económico general. Pero bueno, esto no es una clase de defensa de la competencia, la cual daría con mucho gusto, pero es derecho comercial uno eso. Y todavía estamos en contrato. Pero se va entendiendo, eso es integración. Cuando yo no tengo un supuesto de esos, pero tengo que recurrir acá, che, ¿con qué integro un contrato? Bueno, pará, 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 hay que integrarlo con las normas de orden público de la ley especial. Si después no tengo la norma de orden público de la ley especial, la integro con la norma de orden público de la ley general, el Código Civil y Comercial. Si no tengo ninguna norma de orden público general, la integro con una norma accesoria disponible de la ley especial. Y si no tengo ninguna norma disponible, accesoria de la ley, o de, sí, dispositiva de la ley especial, la integro con la norma dispositiva. Y si no, con los usos y costumbres. Con la que se denomina la lex mercatoria. ¿Se entiende? Eso es integrar el contrato. Eso es integrar el contrato. Cuando se va a una cláusula, cuando hay ambigüedad, ¿se acuerdan cuando fue la teoría general del derecho? Las, las, las lagunas del derecho ¿Sí? de Genaro Carrió, la discusión, la polémica, Soler Carrió, y todas esas cuestiones, las lagunas del derecho, lo que está demostrando es que el derecho no es una ciencia exacta, gracias a Dios de una ciencia social, perfectible, teorizante, y obviamente también cuestionable, desde todos los puntos de vista es cuestionable. Por eso el ordenamiento jurídico es dinámico. ¿sí? Vieron que hay una diferencia entre sistema jurídico y ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico habla como de un movimiento que va tendiendo el, la ley. Y de hecho pasa, el, el concepto de orden público... No es que cambie el concepto de orden público. El concepto de costumbre el artículo que daba el ejemplo de que de la ley 24240 era el 3 de la ley del Código Civil y Comercial el 964 creo. 964 integración de contrato. Ejemplo. Fíjense cómo varía el orden público. Más allá de que aceptemos la existencia de la teoría de la existencia o inexistencia en el matrimonio. ¿Sí? Primero en el concubinato. Antes no existía regulado en la ley. Ahora existen las uniones convivenciales. Están reguladas. ¿Sí? Pero corriendo eso de lado, hoy en día existe el matrimonio de personas del mismo sexo. Antes de la sanción de la ley de personas del mismo sexo, ese acto era nulo de nulidad absoluta. Después de esa ley... Es un acto jurídico válido. ¿Qué cambió? ¿Las manos de yeso en el Congreso cambiaron? ¿O cambió otra cosa? Ejemplo: Sejian con Sejian, 1985, anterior a la ley de divorcio. Modificé, ¿Sí? Ley 2393 y modificatoria. No estaba permitido el divorcio vincular. Uno se casaba y se casaba para toda la vida. Existía la separación, pero era una separación no disolutoria del vínculo. Sale el fallo de la corte, Seján con 23.515 ley de matrimonio civil, adopta el sistema de divorcio, recupera la actitud nucial. Pero lo más importante de esa ley no es que se recupera la actitud nucial, es que rompe el vínculo hereditario con la anterior y crea un vínculo hereditario nuevo. ¿Se dan cuenta? Porque la primera la cónyuge. Ya divorciada no tiene vocación hereditaria y la cónyuge actual sí. Entonces, fíjense si modifica. ¿Y qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que cambió? ¿Cambió algo? Y sí, cambian, no solamente cambian políticamente las mayorías, sino que cambian lo que la gente piensa. En, en un sistema democrático pasa así. Hay veces que te puede gustar, hay veces que no. Hoy tenemos un condicionante que los pactos constitucionales reglamentan esa voluntad, no se puede hacer lo que se quiere. ¿Sí? Es decir, nosotros no podríamos, por más que tuviésemos un gobierno, supongamos, de ultraderecha que esté de acuerdo con la pena de muerte, nosotros tenemos suscritos convenios internacionales donde hay un pacto de no regresividad. Entonces, los pactos de no regresividad, ustedes ya firmó eso, no se puede volver para atrás, con lo cual no lo podría hacer porque sería inconstitucional esa norma e inconvencional. Hoy en día ya no solamente se habla de inconstitucionalidad, sino se habla de inconvencionalidad. ¿Se, ¿Se quedó claro? Eso es lo que es integrar un contrato. Entonces, el ordenamiento jurídico es dinámico y pasa así. Gracias a Dios, pasa así. Obviamente estaremos de acuerdo, no estaremos de acuerdo. Está muy bien que nos expresemos dentro de los límites de lo que opina cada uno, porque es lo que corresponde. Pero bueno. Para eso elegimos vivir acá, en un sistema democrático donde la carta más importante que tenemos se llama Constitución Nacional, a pesar de que no nos acordemos a veces de que tenemos una Constitución Nacional y de que tenemos una Constitución Provincial. Pero eso es lo que reglamenta. No tiene muchos artículos, chicos. ¿eh? Se puede leer, si tiene mucho menos artículos que el Código Civil y Comercial, que cualquier otra cosa. Y fíjense qué clarita que es a veces. Y bueno, se verá. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Pasa en TNT. Pasa en la vida real, tiene hambre, se hace chico, Josefina, está insistiendo, tiene hambre, pobre. ¿Sí? ¿Hasta acá, hasta acá vamos. En ese contexto, fíjense que dentro del tema que teníamos que dar hoy, que era tratativas preliminares, aparece un articulito que, si no me equivoco, es el 987, que habla de interpretación. ¿Y cómo dice que deben ser interpretadas las cláusulas predispuestas? Las cláusulas predispuestas, en la medida. Las cláusulas predispuestas, en la medida en que sean oscuras, que no sean claras y que sean confusas en cuanto al sentido y de alcance, deben interpretarse en contra del predisponente. Fíjense que ahí hay una aplicación. Primero, el, el reconocimiento de la lex mercatoria internacional, porque es el artículo 4, numeral 7 del UNIDROIT, donde habla de las cláusulas contraproponente. Es eso. ¿Cómo se manifiesta eso? Lo recoge el, la ley doméstica y dice: Che, ojo, los contratos con cláusulas predispuestas, si hay que interpretarlo cuando hay oscuridad, ambigüedad, claroscuro, se interpreta en contra de que la hizo. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio en la negociación. Porque esa cláusula no se pudo negociar. No es un contrato paritario. No es un contrato vis-à-vis, no es un contrato de pares. Entonces, si vos me impusiste esa cláusula. Obvio, el ordenamiento jurídico dice que se interpreta en contra tuyo. Por lo cual, tiene que ser lo más claro posible. Si fuese general. Y si fuese particular, también. Porque las cláusulas particulares, especialmente adoptadas en las condiciones generales de contratación o en las tratativas preliminares, o en las cláusulas predispuestas, modifican el régimen general. Modifican ese régimen general. Entonces, ojo. ¿Y qué significan las cláusulas predispuestas o las condiciones generales de contratación? Las condiciones generales de contratación, por más que existan, muchas veces no son válidas. Ejemplo. ¿Ustedes fueron alguna vez a algún edificio? Sí. ¿Vieron que los edificios tienen ascensores algunos, no? Sí. Bien. ¿Vieron que al lado de los ascensores hay un cartelito, no? ¿Qué dice? Le hace. El consorcio no se hace responsable por el uso del ascensor habiendo escalera. Mira, ¿quién no te vas a hacer responsable? Eso es una condición general de contratación. ¿Qué no te vas a hacer responsable si a mí me pasa algo acá adentro? El responsable es vos por la teoría de, de la obligación de la seguridad. Yo entré sano al edificio, tengo que salir sano al edificio. Segundo ejemplo. La verdad. Calculo que ustedes, como yo, lavarán la ropa. Sí? No vamos a hablar de plazo ni de nada. Cuando ustedes quieran. Lo llevan a un laberrap porque no tienen los lavarropos tan caros. Entonces lo llevan a un laberrap. Y vieron que cuando uno lleva, generalmente en los laberrap es nefasto el tema de los acolchados. Los acolchados son tremendos. Uno lleva un acolchado y después aparece un partido de fútbol porque aparece todas toda la, las plumas, aparecen en una punta, toda la, toda la tela de... ¿sí? Que tiene un nombre particular, que siempre mi vieja me dice se llama así y yo nunca me acuerdo. Todo aparece en una punta y uno tiene que empezar a estirar y está finito de un lado y está toda la bocha allá y un cartelito en el ticket del Laberrap y un cartelito en el Laberrap que dice: revise las prendas, porque una vez que las prendas salieron del Laberrap no se hace responsable la institución de que estén manchadas, rotas, cambiadas o estropeadas. Hago así, junto dedito. ¿Vieron cómo te hacen los nenes? Te juntan dedito. Esa condición general de contratación es inoponible al consumidor. No tiene razón de ser, porque yo te llevo la de ropa en buen estado. La que tenés que revisar la ropa sos vos, que sos la que ofreces el servicio, no yo. Entonces, si la ropa entra bien y sale mal, me tendrás que pagar la ropa. ¿Qué haré? Iré a la defensa, a OMIC, a Defensa consumidor, a la oficina municipal, haré la denuncia. Plin, venga señor, ¿usted cómo le devolvió el acolchado? No, pero eso no lo hizo acá porque tengo el ticket, alguna fotito anterior que el acolchadito estaba lindo, estaba manchadito pero estaba lindo y después sale hecho un como una planicie como un cartón de huevo, vieron el cartón el maple de huevo aparece todo doblado, bueno esa es una condición general de contratación, es decir esa, esas condiciones generales de contratación son inoponibles. Con las cláusulas predispuestas pasa lo mismo en la medida que impliquen cercenamiento restricción, alteración de las obligaciones del, del adherente, o una denaturalización en demasía de las obligaciones del, o de los derechos del predisponente. No se duerma, floco. Perdón, profe. No pasa nada, es un chiste. El, el, floco, hay, ¿hay algún empleado judicial de apellido floco? ¿Puede ser? No, de mi familia no. Ah, bueno, ah, yo digo, ya me dice, es mi papá, estudió con usted, ya está, me pasó un día. Ay, mi papá lo conoce a usted, me dice. Mira qué bien, ¿sí? ¿De dónde? Estudió con usted. Con lo cual denota la edad ¿no? Pero bueno. ¿Queda claro esto? ¿Mm? ¿Queda claro el tema de las condiciones, las cláusulas predispuestas? ¿Qué significa esto? Que pueden estar contenidas en un contrato de adhesión estas cláusulas predispuestas. Lo que no tienen que ser es abusivas, lo que no tienen que ser resultar son contrarias al ordenamiento jurídico. Y en el caso en que sí, así sea, se interpretan en contra de que la predispuso, se pueden tener por escrita y en el caso de las abusivas, se anulan parcialmente y se integra el contrato. Hasta acá vamos. Simple, sencillo, no es muy difícil. Ahora, cuando uno sigue hablando en tratativas preliminares, fíjese que no es casualidad. Creo que es el artículo 971, por ahí anda. Empieza el consentimiento. Primer elemento estructural genérico de los contratos. No es que Cataldo inventó, que lo creó Cataldo, esto de que los tres elementos estructurales genéricos son consentimiento, objeto y causa. Si ustedes van a, van a ver que hay un título que dice formación del consentimiento, hay otro título que dice en el 1003 objeto, y hay otro título que en el 1012 debe decir causa. No lo creé yo, ¿eh? no lo redacté. No soy legislador, así que tampoco estuve en la comisión redactora. ¿Se dan cuenta? Cuando empieza consentimiento, empieza a hablar de los requisitos del consentimiento. Bueno, ¿cómo se estructura el consentimiento? Con dos actos jurídicos unilaterales. Uno la oferta y otra la aceptación. ¿En qué clase de contratos? En cualquier clase de contratos. Pero, si el contrato es de consumo, por eso hay otro capítulo, 1091 y siguientes. 1092 y siguiente, porque 1091 es Imprevisión y frustración del fin, 1090, 1091 aparece el contrato de consumo. Bueno, ojo que la oferta en el contrato de consumo tiene sus particularidades. Y no son solamente las que dice el Código Civil y Comercial, porque hay ley especial 24240 modificada por la 26 ¿sí? 361. Entonces, ¿qué debe haber? de de información. La oferta, no importa que no sea persona determinada, si es a persona indeterminada, como son casi todas las ofertas de consumo, tiene que mantenerse el stock durante un periodo de tiempo determinado o tiene que ser explícita de que la oferta dura hasta que se agote el stock, ahí le dieron la salida, ahí le dieron la salida. ¿Cómo sé yo que tenés stock o no? ¿Se, se dan cuenta? ¿Vieron cuando dicen en la calle echa la línea, echa la trampa? ¿Vieron? Que suena feo, me venimos a estudiar Derecho. Es como que somos todos tramposos. No es que echa la ley o echa la tampa. En realidad, es un salvoconducto de la ley. Las normas regulan tensiones. ¿sí? Regulan tensiones, tensiones sociales. Hay un muy buen libro que se llama La enseñanza del derecho eh, de un autor norteamericano, ¿sí? donde donde el, el autor dice, eh, Duncan Kennedy se llama, no me acordaba, porque estaba acordándome de la pulsión social de Freud, que también eh, tiene algún escrito de algo, de las pulsiones. Entonces, en esa, eh, la pulsión en la cultura, hay un artículo de Freud de eso, bueno, eso se traslada. Entonces, acá, eh, Duncan Kennedy dice, ojo que las normas son contenidos políticos de política de Estado. Porque detrás de cada norma hay puntos de tensión distintos. En una norma de derecho laboral hay de un lado el trabajador y del otro lado está el establecimiento, ¿sí? Está el, el, la, la patronal. En una norma en, entre la aseguradora y el consumidor de seguro hay una tensión. Bueno, ¿quién la resuelve? La resuelve el legislador. Haciendo un equilibrio, pero hay veces que para hacer ese equilibrio otorga concesiones o deja lagunas, lo deja en blanco, para ver cómo resulta. Y ahí es donde aparece la función nuestra, la función nuestra, la de los abogados, todos nosotros. ¿Qué hacemos? Y la interpretamos. Y la ley puede ser mala o la ley puede ser brillante. Pero lo que hace es establecer, dirimir esa tensión, esa pulsión que existe entre los dos bandos que están teniendo la norma. La norma entre el, el, que, el que quiere adquirir el dominio de, por la prescripción y el, y el dueño que es el, el, la propiedad, ¿cómo la defiende? Y bueno, che, pero mira, pasa esto, ahí hay una tensión. ¿Cómo la resuelve? Bueno, si estuviste 20 años con posesión de buena fe, pagaste algunos impuestos e hiciste pública, pacífica y continua tu posesión y hacés el juicio y traés un mapa, un plano de mensura, sos el dueño ahora vos. ¿Se dan cuenta? Lo resuelve así. ¿Cómo resuelve la ley el monopolio legal de las marcas y las patentes medicinales? Lo resuelve con la ley de defensa de la competencia, artículo 41 de la ley 24481, de patentes, modelos y, y, y modelos de utilidad. Y dice: mire, usted, la ley, cuando le demos una patente, va a ser, por ejemplo, las del COVID. Le vamos a dar la patente exclusiva a usted. Y eso le da el derecho a perseguir y cobrar lo que quiera. Ojo. Lo que quiera, no, en la medida que sea accesible. Esto que estoy contando pasó con la vacuna del SIDA en Brasil, por ejemplo, donde no la habilitaron, entonces, ¿qué hizo? No se la expropian, porque la expropiación es una figura muy delicada, la expropiación. No es que yo pueda andar diciendo, expropiese, expropiese, porque apareció un pajarito de Twitter que le parece que soy el dueño de todo, ¿no? El derecho de marcas lo resuelve de otra manera. ¿Cómo? Con las licencias compulsivas. Ese medicamento es necesario porque la sociedad lo necesita, porque yo evito con eso que la gente muera. Licencia compulsiva. Usted sigue siendo el dueño, pero le vamos a abrir la licencia compulsiva para que el resto de los laboratorios produzca. Le vamos a pagar un fee, le vamos a pagar un royalty, le vamos a pagar un Cano porque le estamos usando su no descubrimiento, su invención. Los descubrimientos no se patentan, si no Colón sería el dueño de América. Por ende, la corona española, ¿no? Los descubrimientos no se patentan. Ahí en el Palacio, en el palacio San Rafael, en Salamanca, de donde acordó Colón salir, si alguna vez van, véanlo, está muy cerca de la, de la universidad donde está la calavera con la, con la ranita. Eh, si no, España sería dueño de, de toda América, de hecho era dueño de toda América. ¿No? Hasta qué? Hasta las revoluciones. Por eso existe un tratado que se llama Tratado de Sucesión de los Estados. Y por eso nosotros somos o nos consideramos los legítimos dueños sobre las Malvinas. Miren qué lindo que es el derecho. Lo van a ver cuando vayan a internacional público. ¿Se dan cuenta cómo es esto? Pero siempre hay tensiones. Siempre hay tensiones. Entonces, esas tensiones, ¿cómo las resuelve? Las resuelve la ley. ¿Cómo? Tomando o adoptando una posición de tutela muchas veces. Por ejemplo, en materia de consumidor, indubio pro consumidor. Por ejemplo, en materia laboral, indubio pro trabajador o pro operario. Por ejemplo, en materia de menores, interés superior del niño. ¿Se dan cuenta? Es decir, esos son pautas, son guías, son directrices de interpretación que surgen de acuerdo a la posición de vulnerabilidad de tutela que le quiero dar al sujeto, porque, porque puede no tener la misma fuerza negociadora que aquel que me está ofreciendo el producto o el servicio en el mercado. Y está bien. Y está bien. Porque los sistemas de comercialización establecen contratos masificados que muchas veces pasan por alto el tema del negocio paritario. Y entonces se cometen abusos. Y como la ley no puede permitir la comisión de abuso por vía de celebración de negocios jurídicos, por más que existan. No es que no van a existir porque la ley diga que no exista. Es decir, por más que la ley diga que no se pueden comprar y vender bebés, los bebés se compran y se venden. Presumo. No lo voy a afirmar porque, como soy funcionario público, me va a decir, ¿por qué no se la denuncia? Porque no tengo conocimiento en estos momentos de ninguno que esté sucediendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eh, pasa. bueno, eso es el corset o el, el señor. Como, como diría un prof, ex profesor de contrato, la regla lésbica, sí, la regla lésbica, la regla perdón, la regla lesbia hacia el límite o el contorno contractual. Hasta acá vamos. Ahora, ya están aburridos, están cansados, hoy tengo ganas de hablar, no sé qué me pasa, estoy tremenda hoy. ¿eh? Eh, lo que ocurre es que en ese ínterin aparecen diversas figuras. En esa etapa precontractual aparecen los pupaglés, que no obligan, que son las puras palabras. Aparecen los acuerdos parciales, que en principio son de interpretación restrictiva en los términos del 982. Fíjense que arranca todo eso con consentimiento. Y sigue. Contrato con cláusulas predispuestas. Y sigue. Contratos pre ¿sí? Contrato preliminares. Y sigue. Pacto de preferencia. ¿Sí? ¿Estoy mintiendo o sigue así la ley? Va tirando esos títulos. Entonces, ¿qué pasa hasta llegar a incapacidad? Y ahí se está metiendo con otra cuestión del consentimiento. ¿Con qué se está metiendo ahí? Con un presupuesto de validez. Empieza a hablar de requisitos del consentimiento, habla de los requisitos del consentimiento, porque habla de la oferta, de los requisitos de la oferta, habla de la caducidad de la oferta, de la revocabilidad de la oferta, pero después habla de la aceptación. Habla de una teoría, ojo que ahí hay algo que no se dice, se enuncia, está medio subliminal, pero la formación de consentimiento puede ser entre presentes o entre ausentes. Cuando habla, esto es un punto del contrato del programa cuando habla de formación del consentimiento por trato sucesivo. Y ahí es donde tiene que ubicarse la cuestión en celebración de contrato entre ausentes. Porque ahí hay una teoría, se cambió la teoría, que es la teoría de la recepción. sí. La teoría que rige ahora es la teoría de la recepción. Yo no sé si lo estudiaron a eso o no. Antes había cuatro teorías, dos extremas y dos centrales. Y ahora se modificó todo, se simplificó en una. Bueno, si me avisaste que retractabas antes de que me llegara la aceptación, bueno, pum, se retractó. Eso es muy importante, ¿eh? ojo. No lo pasen por arriba, denle bolilla. Entonces, formo... Y así como tengo requisitos de la oferta, también tengo requisitos de la aceptación, porque la aceptación en materia de contratos paritarios no es la misma que en contrato de consumo. ¿Por qué? Porque en materia de consumo la aceptación es in ralenti. El consentimiento es in ralenti, en marcha lenta. No es inmediato o instantáneo. Tengo días para darlo y me puedo arrepentir. Por eso se llama a marcha lenta o in ralenti. Entonces, después aparece eso es lo que se necesita ahora puede pasar que haya puparle puede, ser, puede pasar que haya minutas puede pasar que haya contratos sí A, eh, contratos eh, pequeños contratos que van cerrando ciertos puntos eh, puede haber pequeños compromisos que sean al referéndum o al referendo de otra persona y todos ellos lo que me van marcando es que algunos obligan y que otros no. Por eso en esa primera etapa aparece lo que se denomina. Después sigue la ley diciendo los, los contratos preliminares. Y los contratos preliminares no es lo mismo que los contratos o los pre preparatorios. Porque los contratos preliminares obligan a celebrar el futuro contrato. Generan una responsabilidad. Ejemplo de contrato preliminar, el boleto compra-venta. Obliga a celebrar la escritura. Eso es un contrato preliminar. ¿Sí? El contrato de opción. Che, si vos celebras un contrato de opción de que en el futuro vos podés elegir entre aceptar o ejercer o no la opción, esto se ve en derecho mercantil generalmente con los contratos derivados de opción, de call y put, no lo vamos a ver ahora porque es muy complejo, pero para que ustedes tengan idea, o los swaps o los futures. Eh, son contratos las opciones bursátiles son contratos en donde yo puedo yo celebro la opción y es un contrato preliminar que a mí me obliga en caso de que ejerza la opción a celebrar el contrato definitivo si me obligan a celebrarlo el pacto de preferencia también es un contrato preliminar porque el contrato de preferencia se asume una obligación en caso de que en un futuro yo quiera celebrar otro contrato y vamos a volver la clase que viene para la, de, eh, la clase que viene yo voy a estar viajando, no voy a no voy a dar, me comprometo a avisarles a ustedes a ver si alguien me va a sustituir. ¿Sí? Si no, en principio no hay clases la semana que viene porque tengo tengo que viajar y no voy a estar, así que no les voy a hacer perder el tiempo, les digo ahora porque el que avisa no traiciona, voy a ver si podemos sustituir la clase o si yo me paso alguno de los otros días. Para dar antes, debería ser el lunes, no creo que el Gambas me quiera cambiar el lunes, pero si así fuese, eh, intercambiamos, hacemos un swap, ¿sí? intercambiamos las posiciones y si no, eh, no hay clases el miércoles. Lo aviso por el grupito. ¿sí? Dicho esto, eh, el pacto de preferencia, vayan estudiándolo, porque el pacto de preferencia tal cual está regulado acá. Vayan haciendo un ejercicio de investigación crítica. Lean pacto de preferencia, que si no me equivoco están en, no sé para qué me quiero acordar los artículos, si no me los acuerdo. 9. A ver. 9.97 y 9.98 efectos. Por favor, van a ir a buscar, leyendo pacto de preferencia. Van a ir a buscar al contrato de compra-venta. Cláusulas accesorias de la compra-venta, 1161 y siguientes. A ver si no hay alguno que diga pacto de preferencia. Les va a servir para la segunda parte esto. Y van a ir otro, a otro contrato que se llama suministro. Y van a ir a buscar un articulito que está por ahí que dice pacto de preferencia. Y ustedes mismos van a marcar a ver cuáles son las diferencias entre esos tres artículos. Por ejemplo, plazo para ejercerlo, por ejemplo, si puede ser cedido o no puede ser cedido o se transmite a los herederos. Y así sucesivamente. Busquen las diferencias que quieran, a ver, como ejercicio, encuentren las si es que hay, por ahí dicen lo mismo. Me parece que por ahí pueden no llegar a decir lo mismo. Y es importante, ¿sí? Pero sepan que existe como pacto de preferencia. El pacto de preferencia es un contrato preliminar. Estamos. Se van dando cuenta. Pero también existen los contratos preparatorios como precontratos. Uno podría decir, yo ya la dije a la categoría, como precontratos o contratos preliminares están los preliminares propiamente dichos o los preparatorios. Los preliminares obligan, los preparatorios no. ¿Cuáles serían los, lo, los preparatorios? El convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo de trabajo es un contrato ¿sí? preparatorio que no obliga a celebrar contrato de trabajo. No dice que la tienen que contratar a, qué sé yo, a Changalini, a Barriento, o a Gallardo, o a Holbol. El convenio colectivo de trabajo no dice eso. El convenio colectivo de trabajo está, ya no, después de esto van a ir a laboral, pero van a ver que está la constitución, convenio colectivo de trabajo y la ley laboral. Está por encima del valor de la ley laboral. ¿Por qué? Porque es específico el convenio y se celebra entre el, el sindicato y la patronal. Eso es un contrato preparatorio, el convenio colectivo de trabajo. ¿Por qué? Porque si bien no obliga a celebrar otros contratos... Establece normativamente cómo deben ser celebrados esos futuros contratos. No obliga a celebrarlos, pero dice: Che, en caso de que se celebre, las horas se pagan así, las vacaciones se pagan así. ¿Se dan cuenta? Ese es un contrato preparatorio. No obliga a celebrar otro contrato, pero si se celebra, tiene que ser eh, de esa manera. Otro ejemplo son los contratos normativos. Los contratos normativos, prototípico caso de la cuenta corriente bancaria de la cuenta corriente mercantil del 1430, no obligan a celebrar el contrato de cuenta corriente, no obligan. Uno ya lo tiene, ahora sí lo celebra. No puede celebrar de otra manera que no sea así. ¿Por qué? Porque el BCRA dijo cómo deben ser las indicaciones en la circular opaci de cómo se debe celebrar el contrato de cuenta corriente bancaria. Y cómo son los servicios que se libran, se, se autorizan en esa cuenta corriente bancaria como operación pasiva cuando es operación pasiva. Puede terminar siendo una operación activa cuando el saldo es deudor. Pero bueno, eso lo vamos a ver en comercial. ¿Está claro? Entonces, fíjense, estos no obligan, pero en el caso de que si en el futuro se celebran, tienen que adecuarse a lo que dice el contrato normativo. ¿Queda claro? No era tan difícil. Y en estos últimos minutos, porque. La clase que viene tenía intenciones de explicar eh, sesión de la posición contractual, que es importante que lo lean, 1636 al 1640, si no me equivoco, por ahí anda. Sí o sí, sépanlo, esto hay que saberlo. Vamos a hablar, concluir, mejor dicho, con el tema de la semana pasada, que nos quedó hablar dos cositas, tres cositas. Tres cositas. Esas tres cositas son, uno, cuando hablamos de legitimación. Artículo 968. Genovés, estás deseando que ya me vaya. Está, bueno, Morro Melian también está. sí Blanco está pensando, Maximiliano, está así como diciendo, vieron como los jugadores de fútbol, que no sé qué se dirán, cosas de. De diplomacia estadual, cuando se tapan la boca, yo digo, ¿qué, ¿qué te pueden agarrar diciendo en un partido de fútbol que sea tan grave? Que son cuestiones diplomáticas, no sé qué son cuestiones, la verdad que es increíble, pero bueno, qué sé yo, forma parte del circo. Eh, más allá de esa cuestión, 968, contrato consigo mismo u autocontrato. Contrato con uno mismo. ¿Sí? Ahí ese es un tema que nos quedaba. El otro tema que nos quedaba era el de los. Eh, dijimos, todos los contratos son contratos para celebrarse entre intervivos. Si son intervivos, quiere decir que no tienen efecto para después de la muerte. ¿Sí? A excepción. Justamente en la representación, 9.82, creo que es 9.80, perdón, 3.82, 3.82, creo, 3.80, 3.82, A y B, no, perdón, B y C, B y C, a ver si es cierto, poder irrevocable post postmortem, debería ser eso, no más, me... 3.68, ustedes chiflenme si yo me equivoco, ¿eh? Porque si no, si este vive hablando, tirando zaraza con relación a los artículos. Y no es así. El problema, mientras diga lo que dice el artículo, estamos. 3.68, acto consigo mismo, está bien. 3.80. 3.80, eh, incisos B y C. No 3.82, porque ya hay 3.82, es ineficacia. 3.80, incisos B y C. Y después 1025 a 1029, que, son, que es incorporación de, terce, de con, terceros al contrato. No sé qué hora es, pero estamos ahí como para 41. Bueno, tres horas más quedan, así que no hay tiempo. Eh, nos podemos llegar a, a suicidar todos. Me hacen pucherito ahí, se muerden los labios. A se duermen duerme los labios, se muerden los labios, dicen, ni en pedo me quedo acá hasta las 11 de la noche. Bueno, estamos. 368. Teoría General de la Representación dice que se, es una ficción que se trasladan los efectos a un sujeto que no está presente. Hay un desmembramiento entre el sujeto físico y el sujeto jurídico. ¿Sí? Ahora, ¿podrá, la pregunta es, ¿podrá una sola par, un solo sujeto ejercer dos partes en un contrato? Y ahí nace la requisitoria del acto consigo mismo o contrato consigo mismo. Y dice, errónea técnica legislativa, porque esto es como la matemática. Vieron que en el, la sintaxis lingüística, cuando uno dice, nadie puede sino... Entonces, ¿Por qué no decir que sí se puede? Bueno, si decís que sí se puede, te puede ir mal. Por lo menos, o ser el culpable de los últimos males de estos últimos cuatro años. Pero supongamos que... Eh, uno dice, nadie puede celebrar un contrato consigo mismo, salvo que está diciendo que tiene facultades para celebrar un contrato consigo mismo. Entonces, pareciera arrancar, ¿me van siguiendo lo que digo? ¿Me entienden lo que digo? Desmenucen la gramática y la semántica del artículo. Y ojo cuando escriban en negativo. Y ojo cuando lean en negativo. Qué es leer y escribir en negativo. El lenguaje es eso, es un es un transmisor, es un sistema de comunicación. Entonces que se lo da, se, se lo damos al receptor. Si yo digo, nadie puede, coma. ¿Qué significa? Que se puede o que no se puede. Que no se puede. Estamos de acuerdo. Está en negativo. Nadie puede. Coma. En representación de otro. Coma. Con lo cual ya está circunscribiendo la actuación del negocio consigo mismo a la teoría de la representación. Ese artículo hasta ahí dice: nadie puede, en representación de otro, efectuar consigo mismo un acto jurídico. Hasta ahí está denegado el contrato consigo mismo. Coma. Sea por cuenta propia o de un tercero, es decir, sea el mandato representativo sea el mandato no representativo, nadie puede. Dice la ley, empieza en sentido negativo, error. O de un tercero, sin la autorización del representado. Eso, pero esto es joda. No es más fácil recurrir al, al sistema del 1025 que dice que si yo tengo el apoderamiento de otro, puedo celebrar un contrato, un acto jurídico. El problema es cuando no tengo la autorización. Pero si lo tengo, ¿por qué me lo va a prohibir? Bueno, como empieza redactado el artículo, parece que el contrato consigo mismo no se puede celebrar. Y sin embargo, significa todo lo contrario. Significa que el contrato consigo mismo sí está permitido si tengo la autorización suficiente, que es el apoderamiento o la representación. ¿Se dan cuenta cuando les digo que lean críticamente el artículo, que no es venir acá a hacer un PowerPoint y explicar el PowerPoint? Supongamos que pase que pase eso, no es hacer un powerpoint y explicar el powerpoint, hay que darle, interpretarlo, darle el sentido de alcance, y es decir, esto cómo se lee, si yo tengo autorización de al que estoy, del que estoy representando, puedo, sea a nombre propio, o a nombre de un tercero, ejercer un autocontrato, eso es lo que significa ese artículo en el primer parágrafo, tampoco puede el representante, si el artículo, ¿sí?, Tampoco puede el representante, sin la conformidad del representado, aplicar fondos o rentas obtenidas en ejercicio de la representación a sus propios negocios o a los ajenos confiados sujetos. Y eso está bien, pero eso no tiene nada que ver con el autocontrato. Eso tiene que ver con los efectos del mandato representativo que no se pueden aplicar para sentido personal del mandatario, porque el mandato in rem propiam estaba prohibido. No se puede desvirtuar los fines. Y la naturaleza del mandato. Entonces, ejemplo, el 368 lo que permite es celebrar que un sujeto reúna la calidad de dos partes y celebrar un autocontrato. El típico ejemplo es el mandato irrevocable post-morte. Ejemplo, el doctor Holbol me vende a mí su departamento porque es un famoso psicoanalista que se va a trabajar a al exterior. Supongamos que sea así, pasan TNT, pasan la vida real, yo creo que puede ser cierto. Supongamos que sea cierto. Pero Holbol tiene urgencia en irse. Entonces, ¿qué hacemos? No vamos a esperar que vengan los certificados de inhibición, de anotaciones personales, de dominio, todo eso, me lo vende por boleto compra venta Yo digo, pero... Escúchame, Holboll, yo quiero que me transmitas la propiedad del inmueble. Quiero ser el dueño. Celebrame la escritura. Me dice sí. Yo te voy a hacer, vamos a celebrar lo de compra venta y te voy a dar a vos un mandato irrevocable post morte mío para que cuando vengan los informes vos celebres la escritura. Se dan cuenta? Entonces qué pasó? Cataldo le compró a holbol la, la mansión de, de Peña y Paz. Supongamos. Sería fantástico, Holboll. ¿no? Eh, Divino sería. Peña y Paz, la mansión de, de Peña y Paz, no, no, no me la vende. Me da, afirmamos el boleto compra-venta, pero me da un poder irrevocable post-mortem. ¿Qué pasa? Holbold se fue, el doctor Holbold se fue a trabajar afuera a los 15 días, a los 90 días vinieron los certificados, estamos en condiciones de escriturar. ¿Qué hace Cataldo? Tu, 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 tu. Escribanía de su amigo Manuel Carricajo y Laurita Gubertini, nos vamos a Brown, y le digo, che, mira, Manu, tengo el poder irrevocable de postmortem de, post de Holbrook, el boleto, y yo soy la parte interesada. ¿Qué hacen? No hay problema, celebremos el autocontrato. ¿Qué hace? Rodrigo Hernán Cataldo, por derecho propio, en calidad de comprador, y Rodrigo Hernán Cataldo, en carácter de representante de... Paul Holbold, conforme a mandato irrevocable post-mortem otorgado por escritura conviene convienen celebrar la presente comprometida. ¿Se entiende? Ese es el contrato consigo mismo. Ese es el autocontrato. ¿Quedó claro? Esos son los supuestos de por qué se permite. Eso nos desemboca tac, en el 980 incisos B y C. ¿Por qué? Porque como no era que los negocios jurídicos contractuales eran para celebrarse intervivos para tener efectos intervivos. Porque además, dice la ley, los negocios contractuales que para ser tenidos en cuenta después de la muerte no son válidos salvo que valgan como disposición de última voluntad. Teoría de la conversión del negocio jurídico. Es decir, no va a valer como contrato, va a valer como qué? Como un testamento, valdrá como un legado si es que está con las formas requeridas. Pero son actos unilaterales esos. No son contratos. Ahora, si un contrato de mandato, por ejemplo, como el contrato consigo mismo, se celebra en determinados supuestos, para determinados negocios, en interés de determinadas personas y durante un plazo de tiempo determinado, ese mandato puede ser irrevocable para tener efectos post-mortem. Y eso es lo que se denomina el mandato irrevocable. El mandato irrevocable es que... La regla del mandato es la revocabilidad, pero si para un negocio determinado, durante un plazo determinado y en interés de determinadas personas, se puede establecer la irrevocabilidad. ¿Sí? Salvo que, que haya justa causa para revocarlo. Pero eso lo vamos a explicar más adelante. Estamos. Corto ahora y les debo lo, lo otro porque si no, no nos vamos más. No es difícil lo que viene. En la clase que viene termino de explicar. Intervención de terceros a contrato, pero fíjense cómo fuimos desgranando, fuimos desbrozando desde el 971. Ahora lo que nos queda es llegar a capacidad. Bueno, ya prácticamente transitamos todo eso. 1003 objeto del contrato, 1012 causa. A partir del 1012 que empiezan los efectos del contrato, efecto relativo del contrato. Vayan siguiendo, si ustedes van siguiendo, tiene una lógica, efecto relativo del contrato. Relativo objetivo y relativo subjetivo. Y después viene 1025, intervención de terceros en contacto. Nos vemos la clase que viene, o oh Dios mediante, aviso si puedo dar el miércoles, si no, en principio no hay clases. Sí? Buenas noches. Buenas noches, gracias. Que vaya bien. Hasta luego.